introducción a lo que son los sensores, a cómo usarlos y cómo saber qué sensor necesitamos. En primer lugar, ¿qué es un sensor? Pues un sensor para nosotros es cualquier cosa, cualquier aparato que nos permita que nuestro robot interactúe con el entorno que le rodea. Ya sea ese entorno una línea negra sobre un fondo blanco, ya sean obstáculos o ya sea una habitación llena de objetos. Por eso, pues, un interruptor puede ser algo, un sensor puede ser algo tan simple. Aquí hay como, por ejemplo, por aquí hay un interruptor, irlo pasando. Esto es un sensor para nosotros, para los robóticos, eso lo usamos como sensor. Algo como este otro sensor, que es más sofisticado, es un sensor de corte por infrarrojos. O esto es un GP2 de 12, que es un sensor de distancia por infrarrojo. Irlo pasando para que lo veáis. Luego nos podemos ir complicando, y esto de aquí es un sensor de distancia por ultrasonido. Y bueno, de esto, desde estos simples interruptores hasta lo que podría ser una cámara de vídeo. Todo eso para nosotros, para hacer robots, son sensores. Y una vez que los tengo contados, ¿eh? Esto, por ejemplo, es una brújula digital. O un inclinómetro de dos ejes. Sí, que es un brújula, sí, lo es. Un inclinómetro de dos ejes. Así. Eso para nivelar. Bueno, pero he visto que hay muchos sensores de muchas clases, pero ¿qué es lo que siente nuestro robot? ¿Qué es lo que recibe? Pues en realidad reciben voltios. Voltios, muchos, pocos, ninguno. Y en base a esos voltios actúan y reaccionan. Entonces, la forma en la que podemos tratar esos voltios normalmente son dos. Una es digital y otra sería analógica. La forma digital es cuando solo cogemos dos valores de ese sensor, el todo o el nada, o 0 voltios o 5 voltios. Solo nos interesan esos dos valores. Cuando el sensor es analógico o lo usamos de forma analógica, cogemos todos los valores que puede haber entre el 0 y el voltaje máximo que usemos. Normalmente nosotros solemos usar 5 voltios para los robots que manejamos. Entonces tenemos lo que es un sensor digital y lo que es un sensor analógico. Entonces, lo que pasa es que aquí hay mucha gente, para lo que tengo preparado es conectar lo que es un sensor analógico, lo que es un sensor digital. Bueno. Aquí no lo vais a ver, ¿verdad? Que tenéis lo que es un sensor analógico. Este es un sensor de distancia. Supongo que uno de los dos valores de aquí va cambiando, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? No, infrarrojos. Además, es por ángulo de reflexión funciona este. Y este, que sería un sensor digital, si veis, no hace nada hasta que llega al final del recorrido, que marca el total, pero no tiene un inclinómetro.
no hace nada, no da ningún valor hasta que llega al final. O sea, tenemos o todo o nada. Y con los analógicos pues, tenemos todo el rango de valores que podemos tener según el valor que nos pueda llegar a dar. Pero bueno, ahora sabemos, lo hemos intentado definir, que es un sensor, sabemos que los hay de dos maneras y ahora necesitamos definir qué sensor es el que queremos. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que queremos medir? No es lo mismo si quiero medir un peso que una distancia que la luz. Luego, por ejemplo, la alimentación que utiliza. ¿Con qué voltaje funciona? Claro, si ponemos un sensor de 220 voltios a uno de nuestros robotitos, mal nos va a ir. Luego lo que nos interesa cuando estamos buscando en algún proyecto es, por ejemplo, el alcance de medida de ese sensor. Si, por ejemplo, vamos a hacer un robot de laberinto, de paredes, que las paredes están a 30 centímetros, es absurdo buscar un sensor que mida 6 metros, porque vamos a desperdiciar la mayor parte de los valores que nos dé. Por ejemplo, en cuanto a este tema de los 30 centímetros, el GP2 tiene dos versiones, una que es de 80 centímetros y una que es de 30 centímetros. Si vamos a trabajar con distancias de 30 centímetros, siempre nos irá mucho mejor el de 30 centímetros porque le sacaremos más provecho. Al de 80 centímetros sí llega más lejos, pero como las distancias que tenemos son de 30 centímetros, era absurdo y perdemos rango, perdemos definición. Luego, ya cuando hayáis hecho algún robotito, veréis que un tema importante es la velocidad de respuesta. Con, por ejemplo, los CNIs, la velocidad de respuesta es de unos pocos microsegundos. El CNI era un sensor de colores, diríamos, de luz, por reflexión. Es de unos pocos microsegundos la velocidad de respuesta. Sin embargo, cuando trabajamos con el GP2, ya necesitamos 35 milisegundos de una medida a otra. Entonces, claro, si te piensas, no, esto es electrónica, aquí le pongo y hago 2.000 lecturas por segundo, pues no. No, porque necesito que son 35 milisegundos de una lectura a otra lectura. Entonces, es algo importante a la hora de seleccionar el sensor. Ahora, dependiendo de para lo que lo vayamos a usar, hay que tener en cuenta la velocidad de respuesta. Porque dentro del mismo sistema que de detección de distancia, si usamos un ultrasonidos, el tiempo es el doble. Son unos 70 milisegundos que necesitamos para hacer una medida con un sensor de ultrasonidos. Luego otra cosa también, ya quizá menos importante, pero hay que tener en cuenta, es el rango que te devuelve en voltios. ¿Qué te devuelve en voltios? Porque hay sensores que te pueden devolver los 5 voltios enteros, otros te devuelven 3, otros 1,5. Entonces tienes que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el robot. A ver, ¿qué me va a devolver? ¿Qué grado de precisión voy a tener con este sensor? Y bueno, para finalizar, el precio. Porque muchos no son baratos. Entonces, ¿qué queremos medir? Que el sensor se adecue a nuestro sistema de alimentación. ¿Qué alcance de magnitud mide ese sensor? Y la velocidad de respuesta. Serían las partes a tener en cuenta cuando vamos a seleccionar un sensor, siempre teniendo en cuenta para qué lo usaremos, en qué lo vamos a usar. Vamos para abajo. Y hemos dicho que hay sensores analógicos y sensores digitales. La ventaja de los analógicos es que los puedes convertir en digitales. Los digitales no se pueden convertir en analógicos. Aunque digo que siempre hay algún friki que es capaz de todo. Sí. Entonces, la manera de convertir un sensor analógico en uno digital, hay varias formas. Una puede ser por haciendo lo que es un divisor de tensión. ¿Sabéis lo que es un divisor de tensión? No, pues la hemos liado.
es poner dos resistencias. No, sí, no, igual hay más gente, pero tampoco. Es por mandar señal a través de dos resistencias, en medio hacer la toma de la tensión, y entonces según el valor que tenga una resistencia y otra, se repartirá la tensión. Más o menos, no sé si ha quedado muy claro, pero ya se ve, el dibujo es, no, aquí no está, está más abajo. Está más abajo el dibujo del divisor de tensión, creo. Esto de aquí sería un divisor de tensión. Alimentación por un lado, alimentación por otro. Y según el valor de estas resistencias, aquí dará un voltaje o otro. Aquí tenemos que aplicar la ley de Ohm y otras cosas que... A ver, bueno, los sensores... Los sensores digitales se pueden conectar directamente a la entrada. Todas las entradas normalmente de los microcontroladores que usamos son digitales y solo algunas de ellas son analógicas. Normalmente cuando hagamos el montaje lo puedes montar directamente, lo conectas a la entrada, pero es interesante siempre dejar la entrada o pull up o pull down, o sea, mediante una resistencia. Cuando el sensor esté desconectado, que siempre le entre una señal. Normalmente la contraria de cuando lo activamos. Si lo activamos con voltaje positivo, puedes conectar la entrada a voltaje negativo. Y al revés, si queremos que se active con voltaje negativo, conectar la resistencia pull-up a positivo. Si no, os dará muchos problemas, porque muchas veces cuando las entradas quedan al aire, el valor que dan puede ser indeterminado. Sensor analógico. También sensor analógico. Hacéis lo que es el divisor de tensión. Se puede usar, de hecho se usa mucho al principio, es un pequeño integrado que es un inversor que es disparador mid-trigger, que son unos integrados que lo que hacen es que solo responden a un determinado rango de voltajes. Entonces, mientras la entrada es pequeña, no hace caso, y cuando normalmente suelo usar yo el 4006, dispara a partir de 1,6 voltios. Entonces, en cuanto pasa del 1,6 voltios, ya tienes la entrada. Y aunque el sensor sea analógico, tienes una respuesta digital. Lo puedes hacer también con un amplificador operacional, un comparador, y ya es más complicado, testeando, conectando el sensor a una entrada analógica, la usas como analógica, pero solo respondes cuando te llega a un valor determinado. Entonces, aunque tengas todo el rango, como si a través del programa tú dices solo cuando sea mayor de 200, pues estar usando un sensor analógico a modo digital. Vamos a ver. Tenía aquí, a ver. Hay que tener lo que sería el esquema con el CNI y el disparador emit trigger, con un operacional y con el divisor de tensión. Las entradas analógicas para los sensores analógicos son ya más complicadas de usar y entran toda una serie de conceptos y de valores a tener en cuenta. Para empezar, los microcontroladores suelen tener diferente rango para transformar el valor en voltios en un valor numérico, pudiendo llegar, por ejemplo, hasta 250, 55, o bien 10 bits, que sería en 1024. Con lo cual tendremos un mayor valor recibido, no mayor medida, sino un mayor margen de valores, una mayor definición. Pero si son 30 centímetros, mediremos igual 30 centímetros, solo que unos los repartiremos entre 255 y con el otro sistema entre 1024. Tampoco interesa siempre. Luego está el valor que habíamos hablado antes, que nos devuelve el sensor. El sensor, no todos devuelven 5 voltios, algunos devuelven 3, como
por ejemplo, este de distancia solo te devuelve 3 voltios, o incluso los de temperatura, el M35, que te devuelve 1,5 voltios. Entonces lo podemos plantear de varias maneras. Por ejemplo, en el de distancia tenemos que con 3 voltios tendríamos 153 valores. 153 valores con 30 centímetros es una precisión de 1,96 milímetros. Muchas veces esto no será más que suficiente para lo que vayamos a hacer. No tenemos que tocar nada, sabemos que el sensor nos devolverá 3,5 voltios de los 5 que podemos recibir, pero que la precisión será de 2 milímetros. Nos vale para medir distancia dentro de un laberinto, no hay por qué complicarse más. Sin embargo, es posible que nos interese que sí, que ese valor llegue a 5 voltios o que el microcontrolador sepa leer esos 3 voltios. Normalmente, se puede hacer de varias maneras, pero por ejemplo, los microcontroladores llevan lo que es una entrada de referencia para las lecturas analógicas. En esa entrada de referencia le podemos dar el valor máximo que esperamos, con lo cual esos 3,5 voltios que sabemos que nos llegarán se convertirán en los 255 valores, ya que le hemos dicho al microcontrolador que solo espere 3 voltios, entonces nos dará todos los valores. Esto, hay una, tengo por aquí, está. Lo que enseña es esto, que por mucho que alejemos, lo acerquemos, nunca llegamos a los 255 valores, porque no los da. Creo que aquí, por aquí abajo, se va subiendo y como mucho llega 130, 140, creo, ¿no? ¿A cuánto llega? 160. Después, si lo acercáis, va bajando, igual se pierde el control. Nunca este así conectado directamente nunca nos dará los 255 valores, ¿veis? Sin embargo, tenemos el truco que decía de la puerta de referencia. Si le damos un valor de referencia a la, no, ponlo como lo tenías a valor máximo, no lo muevas, va subiendo porque estamos ajustando la entrada de referencia a valor máximo que nos puede dar ese sensor. He bajado, ¿no? Si quieres. O sea, es una forma de tener siempre en cuenta, no tendremos más medidas, no mediremos más, mediremos lo mismo, pero tendremos más precisión en la medida. O sea, si es de 30 centímetros, será de 30 centímetros igual. Pues una manera era esta, y esto es, aquí lleva el voltaje de referencia a la entrada. Se puede hacer con una resistencia variable, se puede hacer con un diodo Zener o como se nos ocurra. Otra forma también es subir el valor de ese voltaje, ampliar esa señal. En vez de tener el valor de referencia en la entrada, es subir la señal del sensor de forma que nos dé que la entrada sea de 5 voltios. Eso complica más el circuito siempre y complica más el circuito. De todas formas, también ten en cuenta que muchas veces es más práctico trabajar con este con 2, con 3 voltios, con otro con 4, con otro con 5, que tocar lo que es la entrada de referencia de voltaje. Porque si la pones a 3 voltios, pues para todos los sensores trabajará en 3 voltios. Y a lo mejor no os interesa, si tenéis uno como es el CNI, el sensor de infrarrojos, que trabaja a 5 voltios, el máximo que devuelve, este a 3,5,
y el, como he dicho antes, el de temperatura a 1,5. Solo puedes tener un valor de referencia. A ver, ¿dónde iba? Entonces, saber que se puede ajustar. Si interesa mucho, pues me interesa este sensor mucho, pues adecuo la señal o bien a través de un amplificador o bien con el valor de referencia. ¿Qué más? Sí, he dicho antes, porque viene a ser lo mismo, que el microcontrolador puedes tomar lecturas o bien de un byte, 255 valores, o bien de 10 bytes, 1024. De todas maneras, es lo mismo que antes, siempre tendremos la misma medida, solo que tendremos más precisión, podremos dividirla en más secciones. El problema con estos microcontroladores, el tiempo en la memoria. Si trabajas con 8 bits, es un trabajo directo. Si trabajas con 10, a partir de ahí siempre tienes que trabajar con 2 bits, es más lento y ocupa más memoria. Eso cada vez es menos importante, pero hay que tenerlo en cuenta, porque si quieres mantener la precisión de los 10 bits, tienes que pasar a trabajar con 2 bits. Los micros tardan más en procesar 2 bits que uno, y muchas veces, como he dicho antes, no es tan importante tener 255 valores como tener 1024. Si van a medir 6 metros y los divides en 255 valores, para según lo que quieras medir, te sobra, no necesitas tanta precisión, que después además tendrías que programar toda la precisión. Si no, ¿para qué quieres una precisión de centímetro a centímetro si no vas a programar centímetro a centímetro? Pero se puede hacer, es una de las posibilidades de los micros, tener lecturas de 8 bits, de 10 bits, y supongo que los hay de muchos más bits. Pues bueno, ya cosas curiosas. Después, acá os preguntáis, y si sé, responderé. Que, por ejemplo, decimos un sensor de distancia, sensor de luz. Por ejemplo, el GP2 de la familia de los GP2 se llaman sensores de distancia, y no lo son. Son sensores de luz que, según el ángulo de reflexión de la luz, te dicen la distancia a la que está. Bueno, te dan un valor, tú después tienes que saber a qué distancia está. O el caso de los ultrasonidos, que llamamos sensor de distancia de ultrasonidos, es un sensor de sonido que nos da, si lo contamos, un tiempo que tenemos que transformar en distancia. Pero además, a pesar de todo eso, es un sensor digital que te dice, ¿hay eco o no hay eco? Es decir, que muchas veces son complicados, se pueden complicar mucho, y no es todo el interruptor de clic-clac, ni los valores que usas o el sistema que usas, a lo mejor tiene nada que ver con el resultado que obtienes con la magnitud que quieres medir. Si tenéis alguna pregunta, facilita. Joder, qué mal lo he hecho entonces, ya nadie tiene preguntas, que no sabe qué decir. Es conectar una resistencia a masa o a, bueno, sería a 5 voltios y pull down a masa. Es para que la entrada del micro siempre tenga señal, porque si te queda al aire, o sea, si no la conectas a ningún sitio, te puede dar lecturas falsas. Y eso, por ejemplo, a veces cuando trabajas con motores es divertidísimo, porque sin decirle nada se empieza a poner masa en el motor y pues yo no digo nada, y es que no lo tienes puesto a cero, por ejemplo. Arriba a 5 voltios y pull down a masa. ¿Ya lo sabéis todo sobre sensores? Qué bueno soy. ¿Qué se utiliza para que los robots mantengan el equilibrio? ¿Cuando andan, cuando se mantienen? Pues puedes utilizar muchas. Una de las cosas, por ejemplo, sería... ¿Lo has devuelto? Por ejemplo, esto también se utiliza en acelerómetros. Este, por ejemplo, tiene dos ejes, entonces te controla, pues, un inclinómetro. Entonces te controla en cuanto se...
Sí, ves, además tiene dos salidas. Este también da pocos voltios. También se utilizan acelerómetros para las Segway, se llama Segway, por ejemplo. La resolución es siempre la misma. Bueno, la lectura. Entonces, ¿pero eso tiene algo de alguna desventaja? ¿Intentar mejorar la No, depende de la precisión. Es que hay otras desventajas, que es, por ejemplo, si te devuelve una señal muy... Sí, pero si... Ya... Pero es que muchas veces te conviene porque... Si el sensor, por ejemplo, te da muy baja resolución de 1,5, como son los de temperatura, puedes tener mucho ruido en la señal también. Conviene filtrarlo, conviene levantar la señal, elevarla para tener una mejor lectura. Que también pues hay que hacer los ruidos te entren más. ¿Nada más? ¿Me puedo ir a cenar? No. ¿Y para cuando un robot aprieta algo y tal, cómo sabes si lo tiene bien cogido, si lo está apretando demasiado? No lo he hecho nunca, pero hay sensores de presión. Por ejemplo, no los he usado ni los he visto, pero hay sensores de presión, o sea que supongo que... Y también dependerá de... Si quieres medir lo que tú dices, la presión exacta, o simplemente si toca o no toca. Si es toca o no toca, con un pulsador ya te vale. Te pones el pulsador, cuando hay clic es que ha cogido algo. Sí. Después ya, si quieres saber la presión exacta, ya sería... Hay sensores de presión bastante sofisticados, unas tiritas, unas tiras, unas... Sí que lo he visto, pero no las he tenido nunca. Sensores de presión. Que al final funcionan igual. Te dan un voltaje y tú lees ese voltaje y haces con él lo que te parezca. ¿El de brújula que dijiste que era analógico o digital? ¿Y qué puede ser? Es analógico, sí, es analógico. Sí, sí, al ángulo con respecto a... Sí. Tienes que calibrarlo, ponerlo, decirle aquí tiene el norte, aquí tiene el sur. No me acuerdo, ahora mismo no recuerdo la precisión. Pero sí, además este creo que incluso es te lo da por I2C, pero este es otra historia. O sea, no te da un voltaje, sino que ya te da un valor directamente. Pero ya es otra historia de los sensores, de cualquier sensor lo puedes... Bueno, I2C es un sistema de comunicación entre componentes eléctricos, diríamos, entre diferentes componentes, en un estándar de comunicación. Sí. ¿De este? No te lo sé decir. La verdad es que no te lo sé decir. No. La mayoría de sensores son analógicos, como la vida misma. Yo estaba buscando sensores digitales y pulsador. ¿Tienes algún? Creo que había algún detector de choques o de inclinación, pero que es... O estás inclinado o no estás inclinado. Pero la mayoría de los sensores son analógicos. Como la vida misma, digo. Y no sé, ¿alguien sabe algún sensor digital que no sea un interruptor o un digital? Pero ¿porque es así físicamente o porque lo convierten así? Físicamente es así. No lo conozco. No, el M35 es analógico. ¿Alguna pregunta más? Pero, ¿os habéis enterado de algo? Porque veo unas caras... Ah, no se oye encima. Joder. Pues nada, la repito. No, es que... Estaba anunciada como actuadores también, pero...